nuevo campeonato de nuestra amada división. La Liga 3 es el liguero del fútbol mexicano. Esto puesto en cualquier lugar de México. Contaremos con la participación de 225 clubes individuos en 18 grupos a todo largo y ancho del país. Tenemos al menos un club en 29 estados de los 32 que integran el país. Y esta labor la han hecho ustedes siempre. Basta mencionar todos los nombres que deseamos ahorita acá abajo que han estado, como el Zorro Herrera, como Kenny Narváez de nuestra parte, y muchísimos jugadores más que han pasado por la Liga TDP. Cuando Pepe me preguntó que si quería yo inaugurar la Liga TDP este torneo, dije que sí, cuando me dijo Pachuca, pues, ahora es cuando, tarde o temprano lo íbamos a enfrentar, y qué mejor que con este escenario. Les deseo a todos el mejor de los éxitos en esta nueva temporada 2022-2023. Veremos cómo lo hace Alan Bautista. Va a la Pantera, a segundo palo, buscando al propio el recento del cabezazo. Cada quien con su chambelán se arma la quinceañera, se da Eiter el servicio a segundo palo, quien remacha. ¡Cool! La Pantera apunta, la Pantera dispara. Obviamente es muy bueno empezar ganando, tenemos muchas que trabajar, pero es el comienzo, no pasa nada, nosotros podemos ir avanzando y si vamos avanzando con triunfo, pues qué mejor. Contentos por el inicio del torneo, pero vamos a trabajar para conseguir lo que tenemos. No, pues muy feliz de que vienen nuevos retos, vienen nuevas experiencias muy bonitas y pues a disfrutarlas y como siempre ganar y ganar y ganar. Muy contento de poder nuevamente poner a rodar el balón para la temporada 22-23 y qué mejor en un estadio de primera línea, equipos nuevos, con mucho ánimo de apostarle a los chamacos, mostrarlos a los equipos de Liga MX, ¿por qué no? Hay un número importante de jugadores que terminaron la temporada y que ya están en este momento en equipos de Liga MX, se apoyen a los muchachos, que los saquen de ese flagelo que tiene la juventud en el país, que los encaucen por el deporte, y creo que al final de cuentas todos ganaremos. Desearles todo el éxito
a todos los equipos, que se muestren los muchachos que están en el aparador listos para ser vistos por los visores de la Liga MX.